En este video te enseñaré que es posible variar una fuente de PC a un valor de 25 voltios teniendo conectada la salida de 12 voltios, como puedes ver. Y si nosotros movemos el potenciómetro, podemos ir ajustando el voltaje. Veamos. Tenemos ahí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y lo vamos a dejar hasta ahí porque el capacitor, pues, que le he puesto es de 25. Si quieres saber cómo se hace este proyecto, te invito a que veas este video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Electrónica Ramos. Hoy quiero traerles un video el cual considero va a ser de mucha importancia. Me lo habían solicitado días atrás, pero pues les dije que al conseguir algunas fuentes ahí, ¿verdad? Para poder hacer los proyectos, pues íbamos a hacer el video. Quiero decirles que me habían solicitado de cómo hacer una fuente variable, una fuente de PC, que pudiéramos variar los voltajes desde los 12 voltios o menos de los 12 voltios hasta pues unos 20, 23 voltios. Pero déjenme decirles que hemos conseguido variarla hasta 25 voltios. Les voy a enseñar el paso a paso de cómo vamos a hacer esto para que ustedes puedan replicarlo y que tengan éxito. Pues el modelo de esta fuente, que previamente ya la tengo ahí desarmada, considero que es este que tenemos aquí, PS004-400 watts. ¿Ok? Muy bien, vamos a iniciar con el procedimiento. Como les mencionaba, esta fuente ya la tengo previamente desarmada. Y vamos a iniciar con lo más importante antes de hacer los respectivos ajustes. Déjenme decirles que aquí podemos ver un voltaje de referencia que viene desde los 5 voltios pin color rojo o cables color rojo que conectan directamente al integrado a la referencia de, en este caso, pin número 2 de lo que sería el. Permítanme un momento, les voy a mostrar la hoja de datos de lo que sería, ¿verdad?, el pin número 2. Veamos, yo no me había fijado directamente que este voltaje entra sin ninguna resistencia, aunque aquí pues se puede visualizar que sí lleva una resistencia, pero pues llega directamente al integrado. Entonces, cuando vamos a iniciar con este proyecto, el primer paso que vamos a dar es unir lo que serían todos estos pines. Veamos lo que sería negativo de pin número 5, pin número 4, pin 3, pin 2 y pin 1. Referencia de 3.3 voltios, 5 voltios, 12 voltios, protección y tierra, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros hacemos aquí un cortocircuito entre todos estos pines, este voltaje de los 5 voltios ingresa directamente a tierra y al ser un negativo, pues aquí se genera un cortocircuito y es por ello que esa pista se tuvo que cortar inmediatamente. Así que si van a modificar este modelo, les anticipo que antes de que esto pues suceda, ustedes mismos hagan un puente, hagan un cortecito a esta pista para que ya cuando vayan a hacer lo que es el respectivo ajuste no se les vaya a cortar como me sucedió a mí en el momento de la prueba, ¿ok? Así que iniciamos. Antes que nada, les voy a comprobar que esta fuente ahorita está emitiendo los 5 voltios. Estos pasos son bien importantes si quieres tener éxito en este ajuste. De lo contrario, pues vas a tener algún inconveniente y no te va a funcionar cuando hagas el ajuste.
Le voy a conectar el cable de poder a la fuente y le vamos a dar la respectiva alimentación. Aquí ya tengo el jumper conectado entre cable color verde y un cable color negro para poder, ¿verdad?, activar los voltajes, ¿ok? Veamos. En este momento, pues como podemos ver, el ventilador ya está funcionando. Y si comprobamos las salidas, podremos darnos cuenta que tenemos voltajes originales de la fuente. Voy a conectar en uno de estos conectores las puntas de prueba del tester en la escala de continuo. Y veamos, nos está indicando 11.9 voltios el voltaje original de la fuente. Este va a ser el primer paso a tomar en cuenta antes de hacer los ajustes, ¿ok? Ahora bien, veamos, una vez que nosotros pues tengamos esa prueba, tenemos que eliminar la pista que ya les decía que viene directo hasta el integrado. Yo aquí lo voy a quitar, ya está previamente puenteado, porque como les decía, cuando hice la comprobación, la pista se cortó. Ahora veamos, una vez que esa pista está cortada, si nosotros le damos alimentación a la fuente, apenas dio una media vuelta el ventilador y no hizo nada más. Aquí pues el integrado controlador ya está detectando la ausencia de uno de los voltajes, y como es el que controla el encendido de la fuente, pues automáticamente no permite la activación, ¿ok? Aquí pues ya tenemos el primer paso realizado. Ahora bien, la desconecto de la red eléctrica y vamos a anular los pines que ya estábamos mencionando para pasar luego a lo que sería la conexión de un potenciómetro. Muy bien, veamos, vamos a anular pin número 1. Pin número 2, pin 3, pin 4, con pin número 5. En todos estos hay que hacer pues un cortocircuito, como ya les decía. Veamos, hay que observar que queden totalmente unidas estas pistas. Le vamos a aplicar un poco más de estaño. De manera que las uniones queden totalmente conectadas. Por aquí todavía falta una pista. Ahora sí, veamos, ya tenemos conectados los 5 pines ahí. Están en cortocircuito. Algo importante a tomar en cuenta. Antes de encender esta fuente, después de que se han activado estas conexiones en cortocircuito, tienes que tener todos los capacitores de salida con un valor superior al original que traen, ya que cuando viene de fábrica, los capacitores de 12 voltios, en la salida de 12 voltios, viene con un máximo de 16 voltios. Para la salida de 5 voltios, viene con un máximo de 10. Y las salidas de 3 voltios, pues a veces vienen hasta de 6.3 voltios, ¿ok? Lo que yo realicé con anticipación es que he cambiado todos estos capacitores. Para los 25, para los 12 voltios, tiene aquí pueden ver 25 voltios. Para lo que son 5 voltios, tiene 16 voltios. E igual para lo de los 3.3 voltios, tiene 16 voltios. Y cualquiera de todos estos capacitores asociados a esta etapa, respetando su capacitancia, los he reemplazado por voltaje de 25, ¿ok? Eso es muy importante porque veamos en este momento lo que va a suceder. Vamos a ajustar aquí la cámara, permítanme que esto está un poco desalineado. Veamos. Aquí cuesta un poco, pero la idea es que ustedes vean. Ok, ahora que ya tenemos pues todos los
pines de protección anulados, tanto como las referencias, lo conectamos y veamos lo que sucede. No sé si logran escuchar, pero el ventilador está trabajando a revoluciones mucho más altas que originalmente trabaja. Y eso se debe a lo siguiente. Voy a mover un poco esto hacia arriba. Vamos a comprobar los voltajes de salida que tiene en este momento. Vamos a tomar uno de estos conectores de la fuente. Conectamos de negativo. Y veamos, amigos, nos está entregando 26 voltios de salida. Para lo que son 12 voltios y para los 5 voltios nos está entregando 11. Ok, una vez comprobado eso, desconectamos nuestra fuente y ya vamos con el paso número 3, el cual ya sería pues el ajuste. Ok, para ello esta fuente pues trae aquí unas resistencias, las cuales controlan, ¿verdad?, el voltaje de ajuste de este integrado, como si de un TL431 se tratara. En la hoja de datos, aquí podemos observar que tenemos el pin número 16, el cual pues ingresan por aquí los 5 voltios, los 12 voltios, y también podemos ver que el fabricante detalla un ajuste. Podemos ver que aquí, pues, si nosotros ajustamos estas resistencias, puede tener cierta variación. Tanto del negativo como la referencia de los 12 voltios los podemos variar, ¿ok? Y una vez que nosotros variamos estas resistencias, los voltajes de salida van a disminuir o aumentar según sea el caso. Así que veamos. Vamos a necesitar para este caso desconectar la resistencia de control. Y en este caso tenemos un grupo de 3 resistencias. Aquí de este lado, veamos, aquí las tenemos. Vamos a desconectar la resistencia de precisión, que sería esta de color azul. Ahorita les voy a dar el número de esta resistencia. Una vez que la he desconectado, veamos, según la numeración que tiene ahí, dice que corresponde a la R53, si no mal puedo ver aquí. Veamos. R53. Ok. Bien, esta sería la resistencia que vamos a desconectar. Y para hacer el ajuste, vamos a conectar esta resistencia con una resistencia adicional. La resistencia adicional que vamos a necesitar es de 470K. Veamos. Lo conectamos al negativo, esta resistencia. Vamos a aplicar aquí un poco de estaño. Conectamos al negativo. Y luego, pues, aquí con un cablecito vamos a conectar a la punta de conexión que nos queda, o al otro pin de la resistencia con el cual toca el negativo en el circuito. Veamos, lo hemos levantado de la parte del negativo, porque el otro punto de conexión pues ya va a referencia del pin del integrado. Ok, hacemos aquí un puente. Vamos a aplicarle un poco de estaño. Veamos. Muy bien, aquí ya tenemos conectado este puente. Ahora lo que continúa es lo siguiente. En la hoja de datos podemos ver que en este pin de ajuste también podemos controlar lo que sería el positivo proveniente de los 12 voltios. Veamos, si nosotros ajustamos esta resistencia, pues automáticamente también vamos a poder hacer diferentes variaciones, ya que si no modificamos esta, pues, y solo ubicamos aquí una resistencia de 200K,
Lo único que podemos conseguir es variar de los 26 voltios hacia abajo hasta 15, pero no logramos conseguir un ajuste hasta los 12 y mucho menos de los 12. Así que para ello vamos a tratar de levantar también esta resistencia que trae la referencia de 12 voltios hacia el pin 16 de ajuste. Y esta resistencia pues la podemos localizar en este punto de conexión. Veamos, aquí viene la conexión de la resistencia hacia el pin de referencia y pues continúa el circuito por aquí a la par de la que ya está cortada y llega a los 12 voltios, pin de cable de color amarillo. Así que voy a levantar esta resistencia de uno de sus pines, el pin que va a cualquiera de los dos lados. Podemos levantarlo donde va para los cables de color amarillo o donde va para lo que sería el pin 16 de ajuste. Así que lo desueldo y veamos. Muy bien, como podemos observar, ya la desoldé. Esta resistencia, la ubicación de esa es R49. Veamos. R49. Bien, ahora en lugar de esta resistencia vamos a conectar una resistencia de un número diferente, ya que esta pues su valor es de 120K. Veamos, café, rojo y amarillo, ok. Veamos, por aquí tengo un arreglo. En este arreglo pues tengo una resistencia de, veamos, esta es de 20K. Color rojo, negro y naranja. Esta resistencia es de 20K. Entonces vamos a conectar esta resistencia de 20K en serie con un potenciómetro de 100K. Yo aquí pues estoy ocupando uno de 100K y veamos cómo lo conectamos. Pero yo, para hacer un poco más alta la resistencia, he hecho una serie y pues haciendo esta unión, ¿verdad?, del pin 1 con el pin 1 de ambos potenciómetros, me queda pin 2 para las salidas y consigo 200K en resistencia. Bien, ahora lo que vamos a hacer es conectarla en este circuito, pero la vamos a conectar en este punto, amigos. Veamos por donde quedó el otro conector de la resistencia que ya levantamos. La voy a soldar. Espero que se vea ahí. Aplicamos soldadura. Y ahora sí, la punta que nos queda la resistencia que nos queda de la otra conexión de este variable lo vamos a conectar por donde originalmente conectaba la resistencia que hemos levantado, la resistencia original que llevaba la referencia de los 12 voltios proveniente de los cables color amarillo, o también pueden conectarlo inclusive hasta aquí, lo que sería la salida de este potenciómetro, pero yo lo voy a conectar aquí en un punto cercano, en este lado. Una vez que ya está soldado, amigos, aquí ya tenemos terminado todo el proceso. Ahora pues solo queda hacer la comprobación. Ya tenemos aquí todo prácticamente listo. Voy a ubicar aquí la fuente. Vamos a poner aquí el ventilador para que se vea. Vamos a listar también un cable de donde tenemos las conexiones de salida de voltaje, porque vamos a estar ahí pues verificando, ¿verdad?, con el tester los ajustes variables de voltaje. Antes que nada pues veamos la resistencia de 100K o 200K, la topamos a mínimo y luego le damos un giro que llegue por lo menos a tal vez un valor de unos 20K más, ok. Ahora conectamos el tester. Vamos a encender la luz para que se vea mejor. Y vamos a conectar a la salida de los 12 voltios.
Muy bien, ya tenemos aquí el tester conectado. Por aquí nos queda el potenciómetro con el que vamos a variar el voltaje para ver los cambios. Ahora le damos alimentación a la fuente. Veamos, amigos, tenemos 6.6 voltios en la salida de 12. En la salida de 12 voltios tenemos 6.6. Si comenzamos a variar el potenciómetro, lo voy a poner hacia acá, veamos lo que va a suceder. Según voy variando el potenciómetro, va subiendo el voltaje. Veamos, ahí tenemos 7 voltios, tenemos 8. Veamos que con poco que yo vaya moviendo el potenciómetro, el voltaje va subiendo. Inclusive las revoluciones del ventilador ya se escuchan. 12. Amigos, aquí tenemos cabalito los 12 voltios de la fuente, veamos. Pero podemos seguir variándolo. Tenemos 13, 14, 15, 16, 17 voltios, 18, 19 voltios, ahí tenemos 19.8, 20, 21, 22, 23, 24, tenemos aquí 25, veamos, la vamos a retroceder un poco. Se apagó la luz. Ahí tenemos 25. Y si variamos al máximo, aquí tenemos 26. Ya no le subo más al potenciómetro debido a que el capacitor que tengo, pues, ustedes saben que es de 25 voltios máximo. Si le sigo dando más, pues esto va a aumentar un poquito más y se nos va a explotar el capacitor. Pero como pudieron ver, pues ahí ya hice la comprobación. Tenemos ahí, ¿verdad?, en las salidas un voltaje alto. Y pues están viendo las conexiones. Aquí tenemos conectado el tester en esta salida de los 12 voltios. Y si me preguntan en cuánto están los 5 voltios en este momento, vamos a comprobar la salida de los 5 voltios. El cable de color rojo corresponde a los 5 voltios y está en 10.8. En cuanto tenemos la salida de los 3 voltios, por aquí tenemos este conector. La salida de los 3 voltios está en 7. Muy bien. Ahora pues si nosotros continuamos variando, veamos la conexión de los 5 voltios originalmente. Si nosotros disminuimos, pues el voltaje también cae, el voltaje de los 5 voltios. Veamos. Todos los voltajes que entrega la fuente se convierten en unas salidas ajustables variables. Veamos. Tenemos 4, 3, tenemos ahí 2. Hasta un mínimo de 2 llega la salida que es originalmente de 5 voltios. Y si comprobamos ahorita la salida de 12 voltios, a ver en cuánto está. La salida de 12 voltios la tenemos en 5 voltios. Veamos. Si nosotros volvemos a variar el potenciómetro, este voltaje pues sigue aumentando o cayendo. Según nosotros como lo necesitemos. Veamos. Así que amigos, ha sido todo un éxito este proyecto y pues si te ha gustado, una vez más no olvides dejar un buen like, suscríbete al canal si no te has suscrito y nos vemos en un próximo video.